Señor, abre mis labios. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Detente aurora, dulce epifanía, rostro de Dios, que bello es tu mensaje, que me tu amor, mi amor, que va de viaje, en lucha y en trabajo y alegría. Arrópanos, Señor, por la esperanza, endereza, Señor, los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Salva a tu siervo que confía en ti. Grande es tu llamado poder.
Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Teme de Sion los pecadores y un temblor se apodera de los perversos. Procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor va a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Sean conocidos su gloria y su fidelidad, en favor de la casa de Israel.
confines de la tierra ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Ojalá citará para el Señor, suenen los instrumentos. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Regirá el orden con justicia y a los pueblos con rectitud. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Realiza, Señor, por nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. La mano de todos los que nos odian. Padre, ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el proyecto que cura a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos.
admirable misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su última sede. Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito seas, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría, y nos gobiernas con tu providencia, infunde nuestras almas la claridad de tu luz, y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Nuestra
Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena solo el corazón, la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Celebramos la Eucaristía, la acción de gracias a nuestro Padre Dios. En este día celebramos la fiesta del Beato Bartolomé Laurel, un misionero que vivió entre el siglo XVI y XVII, nació en Acapulco, es un nombre sencillo, entregado al servicio de Dios, un hombre que murió martirizado defendiendo su fe en Japón. Queremos nosotros también poner bajo su intercesión nuestros trabajos, nuestras actividades apostólicas. Y también vamos a recordar con mucho cariño, vamos a pedir por el eterno descanso del Padre Joaquín Gallo, que en esta semana ha sido llamado a la presencia de Dios. Él estuvo trabajando aquí en la Basílica, un hombre entregado al servicio, al apoyo a los indígenas, y bueno, pues ahora lo ponemos en las manos de Dios y ofrecemos este santo sacrificio, recordando que él, pues, es un testimonio que también nosotros debemos seguir. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Intercesión del Beato Bartolomé Laurel, cuyo glorioso martirio celebramos hoy, que imitando su ejemplo, te agrademos por nuestra humildad y nuestra constancia en la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió ahí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, pero hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios.
Alabemos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Por los hombres, naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá.
pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado, como siempre, tienen una gran enseñanza para nosotros, aunque a primera vista parecen contrastantes u opuestos. El primer contraste está en la sobriedad con la que se narra la muerte del gran caudillo de Israel, protagonista de la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Toda una vida marcada por hazañas y grandes portentos, concluida en la soledad de un monte y en el silencio de su aflicción al no poder entrar en la tierra prometida. Tantos elogios recibidos por parte de Dios, quien lo consideraba el hombre más humilde de la tierra, su amigo, con quien hablaba cara a cara y el único capaz de recibir su palabra abiertamente, de transmitir sus santos mandamientos. Ahora, castigado por su pecado y por las culpas del pueblo, a tal grado que Moisés dice en otro texto: yo dirigí al Señor esta súplica: Señor, tú que has comenzado a mostrar a tu servidor tu grandeza y tu mano poderosa, porque no hay Dios como tú en el cielo y en la tierra, capaz de realizar las obras y los portentos que tú realizas, déjame ir a ver la hermosa tierra que está del otro lado del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero por culpa de ustedes el Señor se irritó contra mí y no me escuchó, sino que me dijo: basta, no vuelvas a hablar de ese asunto. Sube a la cima de Pisgá y extiende tu mirada hacia el este, oeste y el norte, hacia el sur, y contempla esa tierra, porque tú no cruzarás el Jordán. Esta actitud del Señor, justo en sus designios, parece contrastante con aquello que leíamos en el Evangelio, la delicadeza que se le exige al discípulo en su manera de proceder para buscar la corrección, para propiciar el perdón en favor del hermano, su conversión. ¿Por qué Dios no permitió a Moisés lograr su objetivo terreno y aparentemente todos sus esfuerzos no obtuvieron algún resultado en favor de él? Otra generación nueva entrará en la tierra de promisión, la cual tampoco será tan fiel y obediente como se esperaba. Por eso, ante esta circunstancia, parece un absurdo. Pensando desde nuestra mentalidad individualista, tendríamos que abandonar todo empeño por construir una realidad nueva. Si lo mismo sufre el bueno, al igual que el pecador, y muchas veces el malo le va mejor, no vale la pena seguir en la lucha para lograr el establecimiento del reinado de Dios. Sin embargo, recordemos que estamos leyendo la historia de la salvación. La relación del hombre de fe con su liberador,
el diálogo entre amigos y que al final siempre triunfa la confianza, la acción bondadosa de Dios. Moisés, visto desde su lado humano, hubiera querido entrar en la tierra prometida y disfrutar de sus beneficios. Después de tantas carencias y sacrificios en el desierto, el discípulo, aquel que ha sido ofendido o está consciente del peligro que vive el hermano en el pecado, preferiría vivir al margen de las consecuencias que puede tener un miembro de la comunidad caído. Muchas veces, por hablar, se busca uno enemigos de gratis. Calladito nos vemos mejor. Sin embargo, somos personas de fe. El pastor se hace solidario con su pueblo y asume las consecuencias de su pecado. San Pedro dice de Cristo: fue Él quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muriésemos a nuestro pecado y viviéramos para la justicia, y con sus heridas hemos sido curados. Así Moisés capta que el único constructor imprescindible que no puede ser reemplazado es Dios. Y con mucho gusto, durante varios años, ha sido intermediario, intercesor ante el pueblo. Y ahora vendrá otro pastor, Josué, hijo de Nun, que estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Por eso ni siquiera se sabe dónde está su tumba, pues no se trata de endiosar a un personaje construyéndole mausoleos o monumentos, inventando ideologías en torno a él que solo dividen y crean falsos ídolos. Si alguien quiere honrar a Moisés, que cumpla los mandamientos que fueron su legado y su auténtico estilo de vida. Así el discípulo, el seguidor del Señor, se entiende hermano, partícipe de una gran familia, donde todos se interesan tanto en el crecimiento de la comunidad como en la construcción de una sociedad diferente, nueva y más justa. El pastor es Cristo, único modelo a seguir. No hay otro camino que el suyo, y cada miembro de la iglesia es importante. Por eso, aún en sus caídas, debe ser tratado con respeto. La comunidad cristiana, al igual que cualquier otro grupo humano, tiene diferencias. Cada miembro tiene su historia, sus carencias y pecados. Pero no se trata de estarse echando en la cara las deficiencias, sino de apoyarse. No ser indiferente o criticón, sino sutil en la manera de abordar la corrección y el ponerse de acuerdo para el bien. Es triste ver comunidades donde se busca hacer leña del árbol caído y hundirlo, en vez de buscar la salvación y el perdón como Cristo lo hizo. Estamos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios y, cuando sea necesario, hacernos a un lado para que Cristo crezca y reine en el corazón de todos los hombres. La Virgen de Guadalupe es una maestra en la corrección y constructora de comunidad. Qué bellas palabras para San Juan Diego, cuando quiere dejar la misión y que otro más digno la realice. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es del todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes
y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte de mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María Madre de Dios, te envía. Ojalá así sea nuestra manera de actuar y hablar con delicadeza para apoyar a nuestros hermanos y para impulsarlos a hacer el bien. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Vamos a responder diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que conceda a la Iglesia la libertad y la paz. Oremos. Escúchanos, Padre, para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones. Oremos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que avive en nosotros el deseo del cielo. Oremos. Por el eterno descanso del reverendo Padre Joaquín Gallo Reynoso, para que Dios le conceda la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te ha pedido, para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recordar el martirio del Beato Bartolomé, traemos, Señor, a tu altar nuestros dones y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, imitemos lo que realizamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, el padre Joaquín Gallo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el beato Bartolomé Laurel, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Ya que hemos celebrado el banquete celestial, te pedimos, Señor, que el recuerdo del martirio del Beato Bartolomé y nuestra oración fervorosa nos alienten a seguir el ejemplo generoso de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Les informo que el depósito de cenizas del padre Joaquín Gallo, sacerdote jesuita, será el 19 de agosto a las 20 horas en la parroquia de San Ignacio de Loyola en Polanco. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dale, Señor, el eterno descanso. Que el alma de nuestro hermano Joaquín, presbítero, y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dale el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.